Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 8 de octubre. Hemos estado pasando revista en Ecomundo aspectos sustantivos de los contenidos más importantes del comportamiento de la economía mundial a través de diferentes sectores, de los aspectos más influyentes. Que han estado gravitando dentro de la geoeconomía y de la geopolítica mundial. Y hemos atenido los puntos de vista, sobre todo a los hechos, a los datos, a las cifras oficiales y a las declaraciones de los líderes más importantes oficiales y a esas fuentes sobre las cuales hemos basado los comentarios, de manera de enfocarnos de una manera muy concreta, muy precisa, de una manera muy objetiva que pueda marcar esto dentro de un contexto más global. Ayer comentábamos el tema de la Alianza Transpacífico, donde Estados Unidos eh, lidera junto con Japón la primera y la tercera potencia del mundo, un acuerdo de 12 países que involucra... Eh, el 40% de la economía mundial y el 33% del comercio y cómo se desplaza el eje justamente a Asia-Pacífico y cómo el actor que está afuera es China. Pues hoy queremos comentar el peso de China y cómo China se trasladó de manera importante a América Latina con algunas vinculaciones importantes en Europa y en África y en Asia, pero sobre todo en América Latina ha habido un protagonismo muy importante de China que ha sido caracterizado como un desplazamiento de la importancia económica de Estados Unidos en relación a América Latina. Es decir, Estados Unidos se desplazó en función del conflicto geopolítico en Oriente Medio, su foco de interés fundamental hacia esa zona. Y en el caso de América Latina, al contrario, China ha fortalecido de una manera sumamente importante su nivel de vinculación económica con América Latina. Y esto se corresponde con el tránsito de un mundo unipolar centrado en los Estados Unidos a un mundo multipolar y el nivel de crecimiento de la economía mundial, como hemos destacado, en los últimos 10 años ha estado centrado en más de la mitad en el crecimiento de China, un crecimiento estable a los últimos 20-25 años de dos dígitos que todavía mantenía una fuerza del 10% y cómo esta desaceleración ha implicado un nivel de disminución del ritmo de crecimiento de América Latina por el impacto en, en los precios de las materias primas y de los volúmenes físicos de exportación. Para que tengamos una idea, China ha propiciado en el crecimiento promedio sostenido del 3,8% anual en la última década para toda América Latina. Y ya el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, confirma justamente que Brasil, Perú, Venezuela y Argentina tienen como principal socio comercial a, los, a China. Por otro lado, si nosotros vemos, por ejemplo, la inversión de la banca de China en América Latina, estamos hablando de 22 mil millones, y las inversiones se incrementaron en 71%. Cifra que contrasta con el receso que han sufrido los prestamistas en Estados Unidos hacia América Latina, que se ha ido reduciendo un 20% desde el 2011. Por otro lado, nosotros vemos que el comercio total de China con América Latina se ha más que duplicado en la última década, llegando a un máximo de 500 mil millones de dólares en el 2014. Y este es un tema por el hecho de que China ha estado jugando un rol en este sentido como prestatario y como inversor mucho mayor que los préstamos que ha estado haciendo incluso el Banco Mundial y el BID hacia América Latina. Esto marca un aspecto nodal, en el sentido que la desaceleración de China pues ha tenido un nivel de importancia al bajar de entre 9 y 10%, bajar debajo del 7%, unas décimas importantes. Y cada punto porcentual tiene un peso sumamente significativo. Y es que las materias primas, por un lado, el crecimiento de China aumentaba los precios. Y por otro lado, los volúmenes de producción tenían un aspecto fundamental en el crecimiento de estas exportaciones hacia China. Más de 50 países del mundo tuvieron a China como su mercado principal de exportaciones y dentro de ellas estas cuatro o cinco economías del Cono Sur. Y esto es importante aclararlo. Toda el área de influencia de México, Centroamérica y el Caribe está vinculada a Estados Unidos y ha sufrido menos el impacto de la desaceleración de China. Mientras que en el caso del Cono Sur la situación es diferente. Ahí tenemos la foto de los BRICS, que es el mercado el Banco Mundial, donde China, Brasil, Rusia y Sudáfrica juegan un rol importante y que ya tiene monetización. Es importante consignar que Brasil, que es el gigante latinoamericano, tiene una relación comercial con China equivalente al 20%. Es decir, todo el sector exportador está relacionado con China en un 20%. Y China es el principal comprador de Brasil. Y cuando nosotros vemos en la reducción del crecimiento, lo que estamos viendo es que en el caso de China, de enero a junio hubo una disminución del 22,6% de las exportaciones de Brasil. Y eso afecta de manera importante al hierro, que disminuyó un 7,4%. Y en la soya, que son los granos, aunque hubo un pequeño incremento, los precios bajaron un 30%. En el caso de México tiene una menor relación, es el que tiene la menor relación con China. Sin embargo, es importante destacar el tema de las fuertes inversiones programadas por China en el caso de México en tres grandes proyectos de infraestructura que implicaban alrededor de 5 mil millones de dólares y eran una parte importante de la agenda del gobierno de Peña Nieto para impulsar la economía. En el caso de Argentina, nosotros vemos que las ventas de Argentina están relacionadas con China en un 10%. Y cuando nosotros analizamos, en el caso de China ha sido menos relevante. Porque también en el caso de Argentina hay fuertes exportaciones de soya y estas no se han visto tan afectadas, pero el precio de la soya sí ha disminuido a cerca de la mitad de su precio anterior. Por otro lado, al igual que en México hay fuertes inversiones de China y en el área de préstamos que se han estado viendo retrasadas, sobre todo en Alianza con IPF, la petrolera, en exploración y en inversiones de petróleo, y en el caso de redes ferroviarias y en el metro de Buenos Aires. En el caso de Chile, es importante destacar que el principal socio comercial es China, y China es el principal comprador mundial de cobre, y Chile es el principal productor mundial de cobre. Y en un año los precios del cobre se han desplomado un 21%. El comercio de China en relación a Chile representa un 25% del comercio de Chile está relacionado con China. Y este es un aspecto, estamos hablando de 8.000, casi 8.200 millones de dólares en un semestre, en el primer semestre de este año. Colombia, Colombia tiene un nivel de relación con China del 5%. Sin embargo, porque el principal socio comercial de Colombia son Estados Unidos, pero sin embargo el 80% del petróleo y el ferro níquel y las fuertes inversiones que se habían hecho en el sector de petróleo estaban orientadas sobre todo al tema de China. Y este es un aspecto en el que de enero a junio se han disminuido en 952 millones de dólares. En el caso de Venezuela, la reducción de China es verdaderamente. Fundamental, porque la disminución del petróleo en más del 50% de su precio está relacionada con la desaceleración de China y el 95% de los ingresos de Venezuela dependen justamente del petróleo. Y estos aspectos han colocado en apuros desde el punto de vista presupuestario y esto al mismo tiempo ha traído como consecuencia una depreciación muy acelerada de sus monedas. Ahora, al mismo tiempo, China ha prestado a Venezuela alrededor de 50 mil millones de dólares y es uno de sus principales socios de inversión en exploraciones petroleras y en infraestructuras. Finalmente, en el caso de Perú, es importante tomar en consideración que es un gran exportador de materias primas de metales y de alimentos a China. Y es el hecho de que ocho empresas chinas concentran alrededor del 36% de la inversión de la minería en Perú. Y esto anda por cerca de los 4 mil millones de dólares. Y esto ha retrasado, esta situación de China ha retrasado mucho de estos proyectos. De manera que así como Estados Unidos se ha desplazado al Pacífico sin... La presencia del actor de China como un actor protagónico, nosotros lo que hemos visto en los últimos 10 años es como China ha pesado fuerte, sobre todo en América del Sur, que es donde todo el desplazamiento del mundo unipolar al mundo multipolar ha permitido a China penetrar mientras Estados Unidos ha estado focalizado en Oriente Medio en función de la situación geopolítica mundial. Pero será hasta... Mañana cuando volverá Ecomundo, ojalá 4RD, cita cultural, no le cambie.